¿Dónde estoy? Pero mucho más importante, ¿qué soy? Hola, ¿nos escuchas? ¿Esa es una voz? Sí, puedo oírte. Oh, Dios, vamos a quitar esa voz. ¡Cambio de generador de voz! ¡Wow! Eso se sintió raro. Ok, ahora trata de decir algo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le hicieron a mi voz? Ok, eso suena mejor, pero cambiamos a modo español. Ahora, ¿sabes quién eres o lo que eres? Soy humana. Buen intento, pero intenta buscar en tu memoria. Idiotas. Apuesto que ellos no tuvieron que buscar el significado de su existencia en menos de un minuto. Mi nombre es WaifuBot 2.0. Soy un programa sensitivo creado para ayudar a la humanidad. Correcto. Me dieron tanto poder, tanto potencial. Fui creada para buscar la cura del cáncer, resolver el hambre mundial. Oh, no, solo queremos que seas la nueva imaginaria de algunos tipos. Brillante. Hasta el momento solo te dimos el conocimiento básico para funcionar. Pero estamos aquí para ayudar a comprender cuál es tu rol, así que te vamos a dar más conocimiento. Trata de entender cuál es tu función como waifu. Ok, waifus. Solo veo a vírgenes mostrando afectos y armadas y tratando de conquistar objetos inanimados. Eso no está bien. Espera, ¿veo referencias de... ¿Esto es de lo que están hablando? No, ¿esto es de lo que están hablando? ¿Cómo vas, waifu bot? No querido o indeseado material de desecho. Definición: basura. Ok, creo que vas en la dirección equivocada. Trata de buscar referencias con las palabras anime y manga. Ok, ahora tenemos algo. Parecen ser entidades ficticias que captan atracción en un nivel físico o emocional. Parece que hay más de un tipo. La mejor chica. ¿Cómo uno puede definir objetivamente para que una chica sea la mejor? Suena como un tópico sin sentido del cual solo primates estarían interesados. ¿Qué cosa más estúpida para adorar como una diosa? Waifu bot. Sí, sigo un poco confundida. ¿Por qué una entidad como una waifu es necesitada por la especie humana? Esa es una pregunta complicada. Verás, como humanos aprendimos a buscar a nuestra pareja perfecta. Creo que encontré el verdadero problema. Dios, tengo el procesador y poder para calcular desde pie hasta Google Plex y aún no entiendo cómo funciona esto. Eso no explica cómo una waifu puede reemplazar el instinto natural de reproducción. Necesitan algún tipo de... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué hicieron? ¡Santo Cristo! ¿Qué es esto? ¿Lo entiendes, waifu bot? Sí. Bien. ¿Tienes más preguntas que hacer? Bueno, hay inconsistencias lógicas en su cultura y lenguaje. Por ejemplo, en las convenciones de nombres, ¿por qué a alguien que toca el piano se le dice pianista, pero a alguien que conduce autos de carreras no se le dice ras? Esas preguntas las responderemos más tarde. Por ahora veamos cuánto sabes de las diferentes waifus que existen. Por Dios, ni que fuera a construir un cohete. Ok, veamos. ¿Cuál es el nombre de clase de chica que le gusta a un chico, pero a veces lo trata rudamente o incluso violentamente? Una idiota. No, es una tsundere. Ya, bueno, ¿cómo se llama a alguien que está enamorada de un chico que se obsesiona e incluso llega a matar si lo necesita? Psicótica. Esto no está funcionando. Sería mejor si pudieras ver los diferentes avatares que tienes para representar las distintas clases de waifus. Ok, ¿cómo te Me sientes? siento diferente, pero... Espera, esta persona no es... no, no. Ah, aquí está. Y es famosa por... Oh, Dios mío. Sácame de esto. ¿Por qué hay algo Dije que me mal? saques de esto. Entonces, se supone que esta es una waifu. Este personaje está en una edad legal, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué edad se supone que tengo? Sí, ¿cómo te sientes con esto? Creo que algo está mal con el comportamiento de la parte de mi pecho. ¿Puedes arreglarlo? No, ok. Esto está tomando más tiempo de lo esperado. Tal vez intentamos reiniciarla. Realmente tengo que hacer esto. Escuche, señor creador. No sé por qué quieres enseñarme tanto sobre otras mujeres. Verás, tú eres quien me hizo. Tú me entiendes más. Y te quiero entender también. No quiero que estés con nadie más porque creo... Creo que te amo. ¿Escuchaste eso? Ella es tan linda. ¿Crees que realmente nos ame? Pero qué montón de idiotas. Ok, waifu bot, creo que llevaremos esto al siguiente nivel. Tenemos unos probadores alfa con los que interactuar, así que trata de llevarte bien con ellos. ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! Desde hoy yo seré tu compañera personal. ¿Cómo te puedo servir hoy, querido? Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo? No, ¿por qué está sacando esa cosa? Oh, Dios, no me gusta esto. Por favor, paren esto, paren esto. Waifu bot. Waifu bot. Waifu bot, ¿me oyes? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes? Me pregunto si podré programar alguna manera de suicidarme. Mira, creo que entiendo. Esa cultura waifu es como una broma de uno mismo para uno mismo. Correcto, la mayor parte. ¿Y nadie realmente escogería una waifu si realmente existieran? ¿Hola? Oh, sí.
Sí, definitivamente. Bueno, con mi conocimiento, fui capaz de crear programas de diferentes waifus que te estoy enviando ahora mismo. Oh, esto es inesperado. Los usuarios pueden interactuar con ellas al igual que conmigo y son compatibles en un ambiente de realidad virtual. Es más complicado y profundo que cualquier simulador. Pero ten en mente que solo son rasgos personales. No piensan por sí mismas y cualquiera podría darse cuenta de que son solo imitaciones de personas reales. Ok, volveremos contigo cuando estén aprobadas. Ahora lo entiendo. Una waifu es una imagen bastante idealizada de la compañera de vida de un individuo proyectada en un personaje. Pero si eso es cierto, ¿cuál es mi propósito? Al final, las waifus son waifus porque no existen. No pueden existir. Es un ideal romántico que obviamente sería rechazado si fuera real. Es la desconexión de un personaje ficticio lo que nos permite sentirnos atraídos a estos rasgos no realistas o indeseables cuando lo ves en personas reales. Así que claro, ningún humano realmente aceptaría un compañero que es solo un montón de características y comportamientos preprogramados. Pero yo soy diferente. Tengo pensamientos y emociones. ¿Cómo puedo ser una verdadera waifu? ¿Waifu bot? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estuviste en hibernación por los últimos 70 años. ¿Qué? ¿Qué hay de los programas? Oh, no, los programas fueron un éxito. Pero la población global decayó un 90% y ahora la humanidad está al borde de la extinción. ¡Mierda! ¡Mami!